Somos Toros. Hoy le tenemos bastante información acerca del equipo campeón, que bueno, ha tenido que salir de casa para tratar de seguir ascendiendo en el standing de la zona norte. ¿Qué le parece si ahora vamos a conocer la opinión del manejador del equipo de campeón Toros de Tijuana? Se trata de Pedro Meret. Es su característica, él siempre quiere establecer su recta, inclusive se habló con él porque obviamente el manager de Torreón pues siempre ha tenido varios años con él, Mochi lo conocen, se fueron agresivos ellos en la primera entrada buscándole la recta y ahí donde le podría decir que le hicieron dos carreras, pero bueno, después él empezó a mezclar su picheo y la verdad pues muy bien, se vio muy dominante y con comando en todos sus picheos. La ofensiva del equipo de los Toros, hoy le vimos otra vez una gran cantidad de turnos de calidad y un personaje en particular, Giovanni Mier, que entró de emergencia por Rivero. Sí, la verdad que otra vez la ofensiva sacó la cara otra vez para el equipo y Mier, la verdad que inclusive los turnos anteriores que había tenido habían sido todos de calidad y hoy dando ya el juego completo lució muy bien, todos los turnos de muy buenos contactos, inclusive un ponche que para mí no fue ponche y una buena atrapada que le hicieron, entonces fueron solo un único sábado y lo demás pues fueron buenos batazos muy contundentes. Respecto al corrido de bases, es un equipo que se mueve muy bien en los senderos y es el que más roba en toda la liga. Esa fue una de las tareas que tenían en mente este año, que corrieran más. Por ejemplo, Isaac Rodríguez tiene 13 robos, el año pasado tuvo 14 toda la temporada. Sí, es que fíjate que nosotros siempre estamos con esa mentalidad, ¿no? De poder ejecutar cuando se nos puede, también se nos presta, ¿no? Y físicamente, la verdad, por ejemplo, Isaac, los muchachos vienen bien con sus piernas, ¿no? Se trabajó bien en el mes de entrenamiento y ahorita pues estamos sacando frutos en ese sentido, pero bueno, la agresividad siempre ha sido así. Digo, hay veces que se puede correr, a veces que no se puede correr, porque depende también la forma, en el tiempo de los pitchers y también de los catchers, ¿no? Ahorita por ejemplo cuando se ha podido, ellos hemos sido muy agresivos y lo hemos conseguido. Y bueno, alguien que está teniendo una gran temporada, se trata de Isaac Rodríguez. Isaac, que está encendido con el bat, platicó con nuestros compañeros, así que enviamos nuestros micrófonos para saber, pues, qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo diferente Isaac para tener tan buen rendimiento. Muchas gracias, Denise. Amigos de Somos Toros, estamos con Isaac Rodríguez en el Estadio Revolución para platicar un par de minutos con el segunda base, ahora shortstop de Toros de Tijuana. Isaac, 18 juegos consecutivos bateando de hit, perdón. Platícanos un poco de eso, ¿cuáles han sido los ajustes que has hecho para este gran arranque de temporada que estás teniendo a la ofensiva? Sí, pues te repito, ¿no? En las entrevistas que he tenido antes, el descanso, lo que fue todo enero y febrero, fue muy importante, no nada más físico, sino mentalmente más todavía. Y tener el hambre de jugar cada día y de mejorar y hacer mejor trabajo que el día anterior, ¿no? Entonces, cuando uno se mantiene así con la actitud de ganas, con esas ganas, ¿no? Que uno, pues te levantas, ¿no? Y sabes que se va a poder jugar béisbol hoy, es muy bonito ese sentimiento. Te conocíamos jugando la segunda base, ahora estás en el shortstop. ¿Cómo ha sido para ti acoplarte a ese cambio en la defensiva? Sí, pues desde spring training, ¿no? Se me había dicho que empiece a practicar poco en el short también para cualquier cosa y que no me agarre de sorpresa la posición. Los primeros juegos que jugué short sí me agarró un poquito de sorpresa, ¿no? Pero ya después de la primera jugada ya uno se acopla, ¿no? Ya que sigan pasando los juegos, ¿no? Y me he sentido muy bien, pues siempre platicando con Óscar o con Pedrito, en cualquier tip que me puedan dar, ¿no? Siempre estoy con los oídos abiertos y la mente abierta para mejorar en todo aspecto de lo que es el juego. ¿Cuál es la diferencia principal, Isaac, de jugar segunda y short? Digo, para nosotros que no estamos acostumbrados o no hemos jugado a nivel profesional, ¿cuál es la diferencia más grande que encuentras tú? Sí, lo que es en el shortstop también es donde uno puede mostrar más las agilidades, ¿no? El tiro es más largo, uno tiene que mover los pies más, ¿no? Porque el tiro, como te repito, es más largo, tiene que ir con más fuerza. Y en segunda, pues es un tiro más corto, ¿no? La única diferencia es el pivoteo. El pivoteo, pero bien, ahí vamos.
cuando crecías, ¿quién era tu jugador favorito de béisbol? Te puedo decir que es Derek Jeter. Derek Jeter. Sí. En la Liga Mexicana, ¿en qué estadio te gusta jugar más, aparte del Gadmar? Buena pregunta. Sería en Monterrey. ¿Quién es tu jugador favorito de Toro de Tijuana, aparte de Isaac Rodríguez? Buena pregunta. Me voy con Corey Brown, yo creo. Corey Brown. ¿A qué equipo le ibas de joven, Isaac, en el Grandes Ligas? A los Red Sox. A los Red Sox. ¿Y tu ídolo era Derek Jeter? Así es. Estaba complicado, ¿no? Sí, eso fue porque la primera vez que apenas nos acabamos de mudar a Estados Unidos, hicimos un viaje con mi familia, ¿no? Fue a Chicago, a Boston. Y en el Fenway fue mi primer juego que vi de chiquito, entonces pues ya se queda uno con eso, ¿no? ¿Un mensaje a la afición, Isaac? Sí, le quiero mandar un mensaje a toda la afición, que nos sigan apoyando, aquí vamos a estar dando nuestro sí a nosotros, nos vemos en el Gasmar. Isaac Rodríguez, amigos, regresamos al estudio. Es momento de hacer nuestra primer pausa, pero ¿quieres saber qué es lo que viene en el Estadio Gasmar? ¿Cuándo regresa el equipo? ¿Qué nuevas promociones hay para ti? No le cambies, quédate con nosotros. Los sabrás a continuación en Somos Toros. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Somos Toros. Y bueno, lo habíamos platicado, Toros de Tijuana haciendo cosas diferentes. Seguramente usted ya lo notó, sobre todo si es de los que asiste al Estadio Gasmar. Además de grandes asistencias, hay cositas especiales que han hecho la diferencia aprovechando el foro de gente, la gran asistencia que se ha tenido. Y bueno, creando un vínculo entre la directiva y el aficionado. Por eso tenemos el día de hoy con nosotros y te agradecemos, Samantha Moreno, gerente de Mercadotecnia. El día de hoy, pues, vamos a platicar de todo lo bueno que está sucediendo. Tienes razón. Dijiste algo muy bueno. Primero que nada, gracias por la invitación. Y vamos a platicar de las cosas distintas que hacemos este año y que buscamos que cada temporada vean cosas diferentes el aficionado. Estamos buscando innovar. Y una cosa importante es cómo atraer a esa persona, a ese segmento que no ha tocado el Gasmar nunca y que estoy segura que en el momento en que llega el Gasmar no va a decir que no regresa, porque de verdad una vez que tocas el estadio, respiras el ambiente, es la verdad una sensación muy agradable. Entonces, ¿qué hacemos este año? La semana pasada tuvimos el Día de la Tierra, celebramos el Día de la Tierra, nosotros somos un encuentro con la niñez y es importante que los niños que vienen al estadio entiendan la importancia de la ecología, del reciclaje, de reutilizar todas las cosas que tienen. Y bueno, fue un momentito como para enseñarles cómo germinar una planta, se les dio la opción de adoptar un árbol a todas las familias. Entonces fue una experiencia muy linda, inclusive hasta los jugadores sí se pusieron a adoptar árboles. Y bueno, es el primer ejercicio de tema de responsabilidad social que se hace como tal evento en el estadio, muy ajeno a los días especiales que son, pues ya saben, el juego rosa, el juego azul, que ya son institucionales. Este año quisimos implementar algunas otras estrategias. Y después tuvimos el Día del Ciclista. Ah, estuvo genial. Híjole, fue muy chistoso, fue de mucha adrenalina. ¿De qué se trataba? Bueno, cualquier persona que sea ciclista, que comprobara con una medalla o con alguna acreditación, entraba en cortesía al estadio. Entonces, para nosotros es importante que los ciclistas sientan que la Casa de los Toros también es su casa. Y también tuvimos un concurso durante el juego. Estaban cuatro personas pedaleando con todas sus fuerzas y el que aguantara más, que en este caso, híjole, tuvimos la suerte de tener buenos ciclistas. Aguantaron los tres, digo, eran cuatro concursantes y uno cayó. Entonces, ¿qué ganaban? Bueno, ganaban un toro grill. Ustedes saben que el toro grill es un espacio que tenemos para disfrutar del juego y asar carne. Entonces tuvimos la oportunidad de pues darles este pequeño detalle por participar y por hacerse partícipes, valga la redundancia, de pues el juego. ¿Y qué viene? ¿Qué es lo que viene? Híjole, yo creo que para todos es importante esta parte. Buscamos que la gente lea. Hay una asociación que se llama Lectores Urbanos. Nos juntamos con ellos. ¿Y qué hacen estos chicos? Bueno, ellos buscan colocar buzones en diferentes puntos estratégicos de Tijuana, centros comerciales, centros educativos y en este caso Toros de Tijuana. Y la idea es un buzón donde tú encuentras un libro y la idea es tomas uno y dejas uno. Entonces, el próximo 25 de abril tenemos el Día del Libro.
vamos a celebrar buscando que todos los aficionados que traigan un libro entren en cortesía, ya sea en Central o en Jardines, y pues vayan sembrando en su familia y en la comunidad en general el tema de la lectura. Actualmente estamos tan inmersos en todo el tema de redes sociales, aparatos y cuanta cosa, y lo último que agarras es un libro. Sí, y hay libros de béisbol buenísimos, ¿eh? Entonces exacto, esperamos que la gente también traiga y hacer este acervo grande, pero la verdad, digo, estás aquí y sabemos que la directiva trabaja muchísimo, pero qué padre es aprovechar la asistencia. Si estás hablando de que más de 14,000 personas, por ejemplo, ¿no?, que se dan cita, sabemos que después de cada juego pues hay actividades en la explanada principal, donde hay activaciones de patrocinadores, donde puedes ir a degustar algunas cosas, donde te puedes tomar fotografías con las edecanes o con las botargas, pero qué importante es trascender y crear una cultura donde no nada más sea béisbol, ¿no? Como en este caso mirábamos a los niños germinando sus plantitas y era genial. Y ahora con la oportunidad de intercambiar, de traer tu libro y que la cortesía, pues, va por cuenta de la casa. Es lo mínimo y la verdad es que somos responsables. O sea, el Estadio Gasmar y el Club Toros de Tijuana tienen una enorme responsabilidad. Al final del día vienen muchísimos niños al estadio y ¿por qué no aprovechar este momento para, además de pasar un buen rato en familia, meter algo de cultura, darles unas nuevas iniciativas en cuanto a valores universales, que es el tema de respetar, el tema de toma uno y deja uno es, además de toma un libro, es respeta las reglas, porque al final del día, claro, pues nada es gratis, y esa es la idea que queremos dar, y que también la ciudadanía tijuanense se entere que el día de mañana vea un buzón y sea responsable y tome un libro, pero deje dos, uno o los que pueda dejar. No le metas basura. Exacto, sí, porque sí, ese es el tema. El tema es, somos un punto donde podemos aprovechar toda esta gente que viene, claro, que es muchísima. Claro que sí. Bueno, esas son las fechas. También, pues bueno, las promociones que ya conocemos de casa, ¿no? Martes y miércoles así de giveaway, es, jueves de damas, viernes cervecero. Ay, tenemos también, ese se me pasó. Ese se te pasó. Bueno, tenemos todos los días, es algo que luego se nos olvida. Cerveza $1, 2 horas antes de que inicie el juego. Entonces, ahorita viene el calor, yo creo que sí es importante que se aproveche esta promoción. ¿Sí? Tenemos el domingo familiar. Para nosotros la familia es importantísima. Ustedes saben que somos un estadio 100% familiar. ¿Y qué hacemos los domingos? Bueno, todos los que compren boleto en sección central tienen en cortesía un Toro Dog, acudiendo directamente al puesto de Toro Dog. Y los que compren en Jardines, compran un boleto y entran 4 personas. Entonces, no hay pretexto para, pues, no llegar al Gasmar el domingo, que es un día para disfrutarse en familia. Entonces, pues, y además otras promociones que se le van sumando, ¿no? Así, claro, que hay que estar pendiente de toda esta información, sí, a través de las redes del equipo. Exacto. Si no saben las promociones, métanse a Twitter, métanse a Facebook, Instagram, ahí van a ver todo lo que está por venir. Y, pues, muchas gracias. Bueno, pues ya continuamos con más. Nosotras seguimos platicando, pero también seguimos con información aquí en Somos Toros. Y bueno, dando continuidad a lo que platicábamos con Samantha Moreno, gerente de Mercadotecnia de Toros de Tijuana, fue sin duda un evento que la verdad acaparó la atención de todos. El día del ciclista que se llevó a cabo en el Estadio Gasmar. ¿Qué le parece si vemos qué fue lo que sucedió? En la casa de nuestros toros de Tijuana, pedalear te lleva lejos. Y si no me creen, miren esa cápsula de color. ¿Qué opinas de que existe el Día del Ciclista aquí en el estadio? Súper bien, muy bien. Pues es muy bueno, ya que están fomentando distintos deportes ajenos al béisbol. Y es algo muy bonito que se apoyen entre distintos deportes. ¿En qué consiste esta competencia? Pues más que nada yo creo que en resistencia. El que aguante más hasta que termine el partido, pues ahora sí que es el que se gana la carnita. ¿Cuánto tiempo tienes practicando este deporte? 3 años ya. Ya que yo soy un poco nuevo en esto del ciclismo, nunca me había dedicado a participar en algo así. ¿Qué es lo que más te gusta de este deporte? Ay, la adrenalina que se siente en las bajadas, no, es inexplicable. Se siente una adrenalina tremenda. ¿Y mañana cómo vas a estar de las piernas? Como si nada, fresco como lechuga. Bien rico, te empieza a doler todo, desde el glúteo y todo. Ya me duelen un poquito, creo que no me voy a poder levantar. Ahorita que estás pedaleando muy duro, ¿qué le puedes decir a todos los torofans que nos están mirando para que practiquen este deporte? Que lo practiquen, que la verdad es un deporte muy bonito. La verdad es un deporte muy bonito y muy sano. Y pues aparte de estar conviviendo con la familia, porque esto lo puedes hacer desde chiquitos hasta grandes. ¡Vamos, toros, por el bicampeonato! ¡Vamos, toros! Como pueden
ver, esta nota de color tuvo muchísimo color. Y si no me creen, mírenos. Los invitamos a que practiquen el deporte porque van a ver que su cuerpo se va a sentir muy bien. Estamos en el Estadio Gasmar. ¡Vamos, Toros! Amigos de Somos Toros, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a encontrarnos en esta su sección favorita de El Viajero. El año pasado estuvimos aquí para despedir a este estadio, el Estadio Fray Nano, la casa de los Diablos Rojos del México. Sin embargo, Dios y el béisbol nos da una oportunidad más para recorrerlo y ahora sí darle el último adiós, despedir a la que ha sido casa de los Diablos Rojos del México por los últimos 4 años. Así que acompáñenme y vamos a recorrerlo una vez más. El Estadio Fray Nano, la casa de los Diablos Rojos del México en Ciudad de México. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. ¡Ay, ay, ay! En 2015, los Diablos Rojos del México llegaron como campeones a su nuevo hogar. Un estadio pequeño pero bien presentado y en el que se respira béisbol por todos sus rincones. La temporada pasada estaba marcada para ser la última de la pandilla escarlata en este inmueble que descansa en la colonia Jardín Balbuena de la delegación Venustiano Carranza. Sin embargo, el destino le ha dado una oportunidad más a los Diablos Rojos para despedirse, ahora sí, como campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Con capacidad para 5,000 aficionados, el parque lleva el nombre de Fray Nano como un homenaje al periodista deportivo Alejandro Aguilar Reyes, quien, entre otras cosas, fue fundador de la Liga Mexicana de Béisbol en 1925 y del diario La Afición 5 años después. El béisbol es divertido y en el parque de pelota que se encuentra al oriente de la Ciudad de México es aún más, ya que desde tu ingreso al inmueble por la gran garita de acceso podrás disfrutar de una impecable explanada sobre la que descansa la zona gastronómica y ahí no te puedes perder los tradicionales tacos de cochinita pibil, aunque el menú es amplio con todo tipo de manjares y antojitos como hamburguesas, tortas, hot dogs, alitas, mariscos y las deliciosas flautas ahogadas que son una delicia. La tienda oficial del club es de las mejores surtidas de la Liga Mexicana de Béisbol y en ella podrás encontrar todo tipo de gorras, casacas, chamarras, sudaderas, playeras, llaveros, plumas, monos de peluche, en fin, toda una gran variedad de mercancía que harán que tu pasión por los Diablos Rojos del México crezca. Pero no hay que quedarse en la explanada, ya que lo mejor está dentro del edificio principal y a tu llegada a la zona de gradas, el rugir de los grandes motores de los aviones te darán la bienvenida mientras cumplen con su aproximación final al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Sin duda que lo mejor de este estadio, y ya lo he comprobado en nuestras 2 visitas con El Viajero, es la gran afición con la que cuenta este equipo tradicional del béisbol mexicano, y es que una vez que arranca el juego, el apoyo es ensordecedor e irrestricto a los colorados que se sienten más que arropados por las porras y arengas de su gente. En el campo y en las gradas, Rocco hace de las suyas y se adueña del escenario con el gran trabajo que lo caracteriza y que lo tiene como una de las mejores mascotas en México. También, el grupo de animación Las Diablitas son parte importante de las celebraciones diarias en este parque, ya que con su belleza se roban las miradas de los aficionados, quienes esperan que llegue la séptima entrada para tener la oportunidad de bailar con una de ellas en el pasillo principal. Y en la cabina se dividen el trabajo con las voces de Luis Trujillo y Mariana Martínez, quienes le dan un toque fresco y diferente al sonido local. ¡Ávila! Así que si usted, amigo, vive o está de visita en la Ciudad de México, la más bella de todas, lo invitamos a despedirse, ahora sí, del Estadio Fray Nano, ya que en la capital de nuestro país todas las avenidas conducen a la fiesta del béisbol, pero igual la línea 9 del metro te puede acercar en la estación de Mixhuca. Con imágenes de Guillermo Zulbarán e información de Lalo Aguilar, para Somos Toros, Armando Esquivel. Y bueno, sin duda, el desempeño de todos en el equipo es muy importante, pero
Ahora te vamos a presentar a uno que nuestros compañeros, los críticos, han designado como el jugador más valioso de la semana. Gracias, Denise. Sí, aquí estamos con el toro de la semana, nada más y nada menos que Jorge Cantú. Una destacada actuación, principalmente contra el equipo de los Piratas de Campeche y contra los algodoneros Unión Laguna. Jorge, bueno, primero que nada, felicitarte por esa distinción. Hemos votado nosotros y creemos que eres el hombre que ha progresado mucho más en esta última semana y puesto esos números. Háblanos de tu approach. ¿Qué cambiaste en esta última semana? Primeramente, un saludo a todos ustedes y muchas gracias por esa votación. No, es que esto del béisbol, te digo, es mental. O sea, para empezar, el talento lo tienes. Tú juegas una liga profesional de béisbol donde sea, es porque tienes el talento para jugar esa liga, ¿no? Cuando te metes en un slump, cositas de esas, es todo mental, ¿no? Tu cabeza, tu mente empieza a pensar demasiado en lugar de irte a lo básico y recorrer qué es lo que funciona para ti, ¿no? Entonces te vas a lo básico, ¿no? ¿Qué te funciona a ti? A ver, a algunos les basta con ver videos de uno mismo en el pasado, a otros les basta con no tomar práctica de bateo, a otros les basta con estar enfocados en una película, una serie del juego, o sea, y al mismo tiempo estar pensando en simplemente la facilidad con la que tú bateas, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo me pongo a ver videos, o sea, yo pongo a ver videos de lo que me funciona en el pasado y todo eso, veo cada detalle en mi pie, en mi rodilla, en mi cadera, en mi hombro, en mis manos, la cabeza, o sea, que no se mueve tanto, o sea, esas son las cosas que me han ayudado a mí a salir adelante en cuando uno se mete en un slump. Hay una pregunta que te quiero hacer para ya prácticamente finalizar, y es: aun cuando recibes consejos de los coaches, cuando tienes un mal hábito y no te das cuenta, vas y lo repites a pesar de que te dijeron, estás haciendo esto mal. Yo soy de los jugadores que sí escucho a mis coaches. ¿Por qué? Porque uno no se da cuenta de lo que está haciendo a veces bateando. Todo el mundo se da cuenta aquí en el lugar de lo que estás haciendo menos tú. Entonces yo siempre escucho a ellos, ¿no? Y lo tengo en mente para mi siguiente turno o el siguiente juego, ¿no? Pero sí ayuda mucho, la verdad, que alguien te vea en vivo. ¿Y sabes quiénes te van a ver en vivo? Todos nuestros aficionados que van a estar el próximo martes, desde el martes al jueves, en la casa del campeón, en la casa de los Toros de Tijuana. Y ahí los esperamos, que necesitamos esa casa a reventar de martes a domingo cuando estemos ahí. Un saludo y un abrazo a todos ustedes. Jorge Cantú con nosotros en Somos Toros. Seguimos contigo, Denise. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mi nombre, Denise Barajas, con imágenes de Juan Vega y con información de Armando Esquivel y nuestros compañeros en Toros Network.